¡Y comenzamos! Bienvenidos, soy Titanium Red, retransmitiendo en la noche de hoy la PSP Project Car 2 en esta tercera carrera en el circuito de Sportland Sugo o Saigo, como queráis llamar. Aquí vemos el circuito que vamos a tener esta noche tan interesante con la curva de derecha, la curva de la lluvia, la curva del caballo. Y esta es la configuración para la carrera de esta noche. Son 33 vueltas, como podéis ver, el progreso del tiempo por 2. Y bueno, pues tenemos aquí cómo va ahora mismo tanto el Mundial de Piloto con Fran Rojo a la cabeza. Y estamos viendo todos los jugadores, hasta el Mimi que está puesto en el puesto cerrando la parrilla en el número 16. Ahí vemos por equipos cómo está el equipo Acura Racing Team doblegando a Renault y a los demás componentes. Vamos a pasar a la creación de la partida esperando que nos inviten. Vamos a ver. Tenemos el juego abierto. Y aquí estamos esperando a que nos confirmen la invitación. Hemos podido comprobar el circuito de Sago. Y bueno, pues espectacular las carreras hasta ahora, hasta el momento de este increíble juego de Project Car 2. La verdad es que lo estoy cogiendo con ganas. Me lo pasé súper bien la semana pasada. Y bueno, pues soy Titanium Red y aquí estoy retransmitiendo en directo. Mando un saludo muy fuerte a mi compañero de cabina, que en esta ocasión, Zekron, no va a poder acompañarnos esta noche. Me ha dejado esta noche solita por motivos que ajenos a su voluntad. Y le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí para el jefe de comisario de sala. Así que bueno, sola ante el peligro, espero que no tan sola, que estéis ahí apoyándome desde redes, desde el canal de YouTube. Y saludos a todos los seguidores de los amigos y simpatizantes de la Play, de la PSP 4. En esta ocasión, saludo a todos los que les guste el Sim Racing. Y vamos a ver qué nos depara la noche de hoy con esas 33 vueltas de quali. Vamos a volver a ver un poquito las condiciones de la configuración de partida. Aquí tenemos 33 vueltas, ahí vemos cómo va ahora mismo, fijaros en tercera posición cómo va Manu, Ayabe ya va cuarto, Redding quinto, sexto Zeppelin, Vitorro, ahí tenemos, séptimo Vitorro, octavo Navi, noveno CRCRC, 10 Baron Posi, 11 Bichuela, 12 Dani Neiro, no le pega estar tan retrasado. Vamos a ver si esta noche se le da bien al piloto de Málaga. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve en este circuito. Como podéis ver, tenemos ahí el Hosbar Corner, la curva de los caballos. Y tenemos ahí, bueno, varias curvas diseñadas. Vemos que el clima está despejado. Y bueno, el estado de la meteorología es el número 3. Y bueno, pues volvemos a ver ya lo que es la partida. Vamos a quitar esto de aquí y esperando a que nos inviten. Noche de carreras, noche inquietante y bueno, esperando que saluden los pilotos, tan solo quedan 6 minutos para entrar y bueno, vamos a ver la carrera de hoy, recordemos que son 33 vueltas y bueno, vamos a ver, recordemos también que la meteorología avanza multiplicada por 2. Y vamos a meternos ya en la partida que acabamos de recibir en riguroso directo, la invitación a la carrera. Estamos uniéndonos a la sesión de multijugador. Y bueno, pues ahí podéis ver cómo ya estamos puestos en posición de cámara. Y bueno, pues ilusionada de la carrera hoy en Sago. Vamos a ver qué nos depara este circuito de Japón, en este caso. Y bueno, pues vamos a ver las novedades en cuanto a la parrilla. Vamos a empezar a nombrar a los pilotos que están confirmados para esta noche. Vamos a empezar por el equipo Audio Racer GT, donde confirma Redding y Navi.
BMW Nerja Racing Team. Está confirmado tanto Vitorro como Dani Neiro. Mancha Team McLaren GT. Está confirmado el equipo al completo con Pichón y Pichuela. El Acura Racing Team, que ahora mismo va después de las dos primeras carreras como líder en constructores, que está formado por Manu y Fran Rojo, están confirmados ambos. En Mercedes, CRRC, y vamos a ver si se puede incorporar Baron Pozzi. En el equipo Ferrari Racing Team, barra Quiloa, de momento parece que se va a incorporar Aitor, pero ya veremos si se puede mantener en la carrera, ya que Saúl ha confirmado que no va a poder estar esta noche. Old School GT3 Nissan tiene confirmado Sal Mimi y a Zeppelin. El Renault Velostin está confirmado tanto a Yabe como John. Para terminar el círculo de la parrilla que va a correr esta noche en Sportland Sago. Inquietante carrera. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Saludos a todos. Hola, Fernando Calahorra. Saludos, Argentina. Aquí estamos en riguroso directo, retransmitiendo la PSP4 en Project Car 2. Buenas noches de carreras. Atención, ha habido algún tipo de problema con la partida. Vamos a ver si me puedo volver a meter. Estamos uniéndonos de nuevo en riguroso directo a la sesión de multijugador. Y bueno, ya están ahí 12 pilotos de los 17. Y bueno, ya estamos viendo a Redding. Ya sabemos que la categoría de coches son todos de GT3. Y bueno, vamos a estar muy atentos al diseño de los coches elegidos. La propuesta es una propuesta muy distinta en cuanto a otros juegos como puede ser el GT Sport o, por ejemplo, a la F1, de la cual vengo yo. Y bueno, pues han seleccionado todas las categorías de GT3. Ya sabéis que este campeonato, esta es la tercera de las carreras. Y bueno, pues un placer. Buenas noches, Pichón. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en directo. Esperamos ver gran espectáculo, sin duda. Y bueno, pues decirme que se me escucha bien, que no se me escucha demasiado. Espero que esta noche sí que esté bien regulado el tema del sonido, que me preocupa, y que me digáis que se ve correctamente. Gracias. Confirmadme cuando podáis desde cabina. Es la tercera de las rondas de las 15 que vamos a tener en este campeonato organizado por la PSP en su primera edición para el Project Car. Y bueno, pues vamos a darle la caña que me caracteriza, como siempre. Claro que sí, Pichón, claro que sí. Ya sabes que soy muy emocional, muy expresiva. Pero bueno, intento estar tranquila y estar contenida, porque a veces me doy cuenta que soy tan expresiva que incluso grito y no es intención mía gritar. Bueno, poco a poco vamos mejorando también cada retransmisión, claro que sí. Estamos retransmitiendo en 1080p, como podéis ver. Espero que se esté viendo todo correcto, me dicen que sí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Ahí están cargándose la partida. Y bueno, ahí estamos viendo el circuito de Sago, donde vamos a ver 33 vueltas maravillosas de acción. Vamos a hacer esa clasificación corta. Y vamos a ver con el circuito que tenemos de las dimensiones de 2,42 kilómetros, a ver qué tiempos hacen estos magníficos pilotos. Es interesante también evaluar un poco el tema de las curvas, cómo las toman. Vamos a ir nombrando, por supuesto, las curvas del circuito para que todos podamos aprenderlas y ayudarnos mutuamente para disfrutar de esta gran carrera en el circuito de Japón de Saigo. Es un circuito donde hemos hablado un poco de las curvas, podemos hablar de la primera y la segunda curva. Y bueno, pues vamos a configurar un poco lo que es la cabina. No, vamos a poner lo que es en pista. Eso es, ahí estamos viendo ya al primero de los Renault que salen con ese reloj Velostin.
estamos viendo como UFC empieza a salir para calentar. Y vamos a ver, a poner para todos. Y luego pues vamos a configurar. Vamos a configurar a ver si podemos configurar aquí el velocímetro, el mapa y los tiempos, que son tan importantes como podéis ver ahí. Claro que sí. De momento estamos viendo esa Cali, lo vamos a quitar. Y bueno, pues vamos a ver un poco a todos los pilotos y vamos a poner un poco todo lo que es la configuración en pista. Y bueno, pues muy interesante también ver un poco las diferentes opciones, fijaros, de las cámaras. Vamos a coger, por ejemplo, la toma de a bordo, como es desde encima del coche, desde el parachoques, que da la sensación como más de estar dentro del coche, me recuerda a la cámara cockpit, desde el capó sobre ella. Y luego tenemos la vista desde el techo y de la persecución. Esta posición, por ejemplo, a mí me parece maravillosa. A mí que me gusta mucho el tema de la cámara cockpit. Reconozco que me mete de lleno en la lucha por todo lo que son las posiciones. Vamos a ver un poco también el tema de los parciales. Nos interesa verlos todos en este caso. Está toda la información y vamos a darle también a los parciales. Estamos viendo que algunos se están metiendo ya en el pit lane. Y bueno, pues vamos a ir viendo un poco todos los pilotos para ir... Estamos familiarizándonos un poco con los mandos. Vamos a ir saltando. Y bueno, pues probando un poco la configuración. Estoy intentando vistas giratorias, velocímetro, tiempos. Y bueno, pues fijaros que estamos ahí. Estamos viendo al piloto UFC. Y ahí estamos viendo a John cómo hace su trazada. Y bueno, pues va cambiando. Vamos a poner lo que es en pista. Los primeros tiempos de algunos pilotos, en este caso podemos comprobar cómo va CR con ese Mercedes espectacular de momento, las pistas que estamos teniendo de la carrera. Mientras tanto, de momento vemos al piloto Ayabel, ahí está con ese Megan, ese Renault Velastin. Bueno, pues ya van dando sus primeras vueltas. De momento UFC está primero con 1:20.423, sin duda alguna ese tiempo se va a poder mejorar bastante. Bueno, pues saludos a todos los que nos estáis viendo. Buenas noches, Redding. Gracias por estar con nosotros. El placer es mío. El placer es mío. Hola, Pedro Macías. Madre mía, cuánta gente apoyándome. Así me gusta. Muchas gracias a todos. Vamos a ponerle un poquito de emoción y bueno, de momento está UFC bastante separado del resto. Si nos fijamos, a 1,4116 el primero del segundo. Y bueno, pues vamos a ver si nos podemos centrar en ver a todos los pilotos, a pesar de ser la primera vez que estoy en cabina desde la sala de comisarios donde se puede elegir las tomas. Vamos a ir estando a tiempo, estando muy atentos a lo que es la diferencia de tiempos, donde ahora mismo ya se ha colocado
a 935 milésimas tan solo. El segundo participante, que lo vamos a ver ahora mismo, ahí tenemos a CRRC con ese Mercedes intentando hacer tiempos. Atención, qué pedazo de coche, Dios mío, qué cosa más bonita de coche, de verdad. Ahí lo vemos, tan solo a 935 milésimas. Y bueno, entra en el pit lane. De momento, John, con esa tranquilidad que le está da estar en primera posición. Aquí estamos viendo a Pichuela. Muy bonito también el diseño de ese Team McLaren GT. De la categoría de GT3. Y bueno, pues espero que se esté escuchando y viendo bien. Vamos a concentrarnos en ver a todos los pilotos un rato porque se lo merecen. Aquí tenemos a nuestro amigo Zeppelin. Con ese diseño de Nissan. El Skoll GT3 Nissan. En su serie oro. De momento ahí vemos cómo se están molestando los pilotos dando su vuelta. Vemos al Mimi con ese Old School GT3 Nissan. Y vemos la distancia de tiempos que están teniendo ahora mismo. Viendo esos parciales que estamos comprobando ahora mismo desde sala. En octava posición tenemos al genial Navi con el Audio Racer GT, el otro componente del Audio Racer. Y vamos a estar atentos a los tiempos que hacen en pista. Vemos que quedan 7 minutos 45 todavía de quali. Y bueno, pues muy atentos a todos los tiempos de los pilotos. Claro que sí, de momento el tiempo de John, de UFC John, se mantiene en 1:20.423. Algunos pilotos entran en box. Y bueno, pues estamos viendo ahora mismo a Manu. Otro bravo piloto que la semana pasada nos dio mucho espectáculo, que finalmente quedó tercero, si no recuerdo mal. Y nos fijamos un poco en la situación del mapa para ver si se molestan o no los pilotos. En este caso, el coche de Manu, veis todos los espectadores que me estáis viendo desde YouTube en directo en el canal de Titanium. Atención, ha tenido un percance. Fijaros, John ha tenido ahí un problemilla. Y bueno, pues Manu hace su vuelta. Fijaros que ahora mismo se está viendo muy bien en el mapa al llegar a esa curva. Y bueno, ahí va a llegar a la curva de la lluvia. Ahora mismo está Samu cogiendo esa lluvia. Y va a coger ahora el Back Street. Claro que sí, esa larga recta de camino al descenso para coger el túnel de Nasgasuri. Ahí vemos esa curva. Efectivamente. Y ahora va a coger la zona de Houseback Corner. Para llegar a lo que es el último de los tramos. SP-In Corner. SP-Out Corner. Enlazando la V-Base Tunnel. Ya está volviendo al monte. De momento se mantiene en primera posición. John con 1:20.189 ha podido bajar. Y bueno, ahí vemos a los otros pilotos como Dani Neiro, que esperemos que sume puntos esta vez. Fijaros cómo lleva el coche ahora mismo. Fijaros cómo lleva ese coche ahora mismo. Después del percance que ha tenido, y Redding, vamos a buscar a Redding. Ahí está el coche de Redding con ese Audio Racer GT, otro componente de la escudería, que sin duda alguna va a intentar luchar por las primeras posiciones. De momento, vamos a volver. Vemos que está en pit lane tanto Manu como Pitch. Y ahí estamos viendo de nuevo al Renault Veloz Team. Con UFC 128 John, intratable, intentando bajar ese tiempo a 271 milésimas. Atención, que marca un nuevo récord, 1:20.008. Y se coloca Manu en segunda posición, con 452 milésimas tan solo de diferencia. De momento, unos buenos parciales, sin duda,
Vamos a ver a Manu. Ahí está intentando, atención, que le va a molestar ese BMW. Vamos a ver si se aparta. Fijaros en la diferencia. Le está quitando tiempo. Le está perjudicando al piloto de la Cura Racing. Una pena porque le estaba perjudicando. Se notaba que estaba con más ritmo, en ritmo de vuelta. Y ese BMW le ha perjudicado claramente. Ahí nos sale la diferencia de la mejor vuelta. Y bueno, pues una pena. Tan solo quedan ya 4 minutos de quali. Vamos a ver si ese tiempo de John le da por válido para llevarse la pole. Y bueno, pues aquí estamos viendo al tercer piloto, al genial Ayabel, que tan grande esfuerzo hizo la semana pasada en el anterior circuito. Vamos a ver las diferencias de tiempo. Vuelven a bajar. En esta ocasión Ayabel está a 892 milésimas del líder. Llevan un pique buenísimo por conseguir la pole position. Estos grandes pilotos, sin duda. John entra en pit lane, como podéis comprobar. Ahí está entrando. Vamos a ver ese piloto cómo entra. Y mientras tanto, vamos a ver si Manu mantiene esa segunda plaza. Y vemos que coge parte de la hierba. Vamos a ver si no le penalizan. Vemos que el BMW coge toda la que es la aspiración, subiéndose al piano justo por detrás. Ayabel también entra en box. Y vamos a ver en cuarta posición ese maravilloso Mercedes de CRRC. Y bueno, pues vamos a ver qué propone esta noche el piloto de Mercedes. Sin duda alguna, también un gran reto para los que van luchando en el equipo de constructores. Vemos a diferentes personas que se meten en box. Ya hemos estado hablando antes de la parrilla confirmada. Y vemos ahí a Zeppelin también intentando mantener el coche en pista, que no es nada fácil tal y como estamos viendo con los tiempos que se están haciendo. De momento, a falta de 2 minutos, John mantiene ese 1.20.008 como válido, como pole position. Y vamos a ver si Manu, atención, entra en boxes, no le ha valido. Y vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en esos últimos minutos de quali. Y bueno, pues tenemos ahí a Vic, a Vitorro. ¡Atención! Que se ha estampado contra el muro, pierde el control del coche y ya ha tenido que entrar a box. Hemos visto en riguroso directo aquí en el canal de Titanium Red, retransmitiendo Sportland, Sago, para Project Car 2, la PS4. En la noche de hoy, noche de carreras para los amantes del Sim Racing. Saludos a todos los que me estáis viendo. Vamos a lanzar preguntas en riguroso directo. Vamos a ver por quién apuesta hoy. Hola, cobijos. Saludos. Vamos a ver por quién apostáis vosotros. Parece que John vuelve a estar intratable en las primeras posiciones. Vamos a ver a Dani Neiro cómo se defiende hoy. Ahí estamos viendo a dos BMW. Vamos a ver si el equipo de BMW Energy Racing Team avanza en esas posiciones primeras. Y aquí estamos, gracias a todos los que me estáis viendo en directo. Y bueno, pues parece que quedan los últimos 45 segundos de quali. Interesante propuesta en los pilotos la que están haciendo esta noche con sus diferentes marcas y logos. Maravilloso la puesta en escena, como siempre. Y vemos las sanciones, que es lo que más nos interesa. En la parte derecha, justo inferior, fijaros, después de los tiempos, tenemos ahí la fuente de carrera, donde nos va diciendo en riguroso directo los tiempos por vuelta invalidados y todas las sanciones. Quedan tan solo ya 10 segundos. Y bueno, de momento, el líder indiscutible a 452 milésimas, si nadie lo evita, va a ser de momento John. Segunda posición para Manu, que está intratable en tiempos. Y allá ve que promete locura esta noche en Sagou. Vamos a ver la propuesta de los pilotos esta noche. En esta tercera carrera ya sabemos 33 vueltas. Vamos a ver la última vuelta, ya que se ha terminado ya el tiempo restante.
Y ya solo falta que lleguen a meta los pilotos. Vamos a estar muy atentos, ya que Manu y Ayabe están en pit lane ya. Fijaros, todos los pilotos como Navi, Pichón, Pichuela, están ya todos. Y tan solo se mantiene en pista Zeppelin, el Mimi, Iturbe y Dani Neiro. Vamos a ver que ha vuelto a bajar. Atención, John espectacular. Se ha guardado para la última vuelta ese 1:19.787. Espectacular. Me quito el sombrero ante el nivelazo que está teniendo el señor John. Y Manu espectacular a 673 milésimas. Y bueno, ya todos los pilotos metiéndose en pista. Y vamos a ver a Navi si consigue o ya se queda abortando. Madre mía, qué clasificación que nos han dado tan interesante los pilotos de la PS4. Ahí tenemos John primero, Manu segundo, Ayabe tercero, CRRC cuarto. Navi quinto, buena posición, sexto Pichuela. Madre mía, el carrerón que nos avecina esta noche. Ahí vemos que Navi está en boxes, ya algunos pilotos están en pista. Estamos en la sala de comisario, como podéis ver. Y bueno, vamos a ponerlo que estén en pista. Ahora mismo nos interesa estar todos. Y bueno, pues vamos a bajar un poco lo que es que se vea el mapa, el velocímetro, también los parciales. Queremos mucha información en pista, ya que como digo, es la primera retransmisión que hago desde la sala de comisario de sala, así que pido disculpas si no lo hago bien, porque lo mío es comentar y voy a echar mucho de menos sin duda al gran Adrián, que también lo hizo la semana pasada ayudándome para comentar la carrera, facilitándome la labor de comisario de sala, adjudicando todo lo que son las imágenes de las diferentes cámaras que tiene tan maravillosas este juego de Project Car 2. Es alucinante la diferencia entre unos pilotos y otros. Y bueno, pues vamos a ver, aquí estamos viendo dónde pone todos. Y bueno, pues familiarizándome un poco con lo que es la plataforma en sí de tiempos y tal. Y bueno, pues ahí estamos viendo los tiempos que han hecho. Lo vamos a quitar para estar muy atentos a esa salida de carrera. Y bueno, pues esperando, están con su configuración, vamos a estar muy atentos. Y saludos a todos los que nos estáis viendo en directo. Vamos a ver esas 33 maravillosas vueltas. Y fijaros cómo tiene una inflación, vamos a estar atentos, atención. Se están sincronizando todos los pilotos, se mantienen en pista. Y allá vamos. Y comienza la carrera. Vamos a salir. ¡Atención, el Mercedes! Ha molestado a Manu. Ha molestado a Manu en la salida. Lo hemos podido ver en directo aquí en el canal de Titanium Red. ¡Madre mía, qué trompazo le ha pegado a Yamael, a Yabel con Manu! ¡Atención, que le acaba de adelantar! ¡Madre mía, el percance que ha tenido! Y bueno, pues aquí estamos viendo de momento, fijaros cómo hay incidente. Algunos coches han tenido que meterse en box, están todos los coches. Atención, en esta primera vuelta todos entrándose en box. Vamos a ver si podemos ver a todos los pilotos. Bueno, pues todo lo que es la información de la clasificación y a todos los que se mantienen en pista, claro que sí. Ahí vemos desde la cámara de a bordo a este primer piloto y vamos a ir cambiando sin duda alguna y vamos a ir manteniendo en pista. Y bueno, pues vamos a ir desplazándonos, por supuesto. Estamos viendo desde la cabina de persecución, desde el techo, desde el capó, desde el parachoques, a bordo y en pista.
Y vamos a darle a ver todos. A ver si podemos seleccionar. Aquí está, ya podemos ir cambiando entre todos los pilotos. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Desde cabina. Y bueno, vamos a ir ahí, estamos viendo en cuarta posición. Ya estamos en la vuelta 2. Y las diferencias de tiempo las podéis ver en la sección central. Aquí estamos viendo desde la cámara de pichón. Y bueno, no me gusta esta sala. Vamos a intentar cambiar entre a bordo y a pista. Así, vamos a ir cogiendo. Bueno, pues de momento Zeppelin está en 12ª posición, una posición muy retrasada. Recordemos que quedó octavo la semana pasada y vamos a estar atentos a esas 970 milésimas que ahora mismo tiene de ventaja. Pérdida con Dani Neiro. Ahí está el piloto de Nerja. Vamos a ver si consigue ese BMW remontar. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Fijaros. Vuelta rápida, está en boxes. A ver, parece que está bugueada incluso la sala. Aquí estamos viendo a Redding, que está en 749 milésimas, defendiéndose tanto de Ayabé como de Dani Neiro. Novena posición para el piloto del Renault Velosteam. Tenemos al Megane. Y bueno, aquí tenemos en octava posición, luchando en esta tercera vuelta, esos tres pilotos que están luchando muy pegados. Fijaros que nada más que está a 400 milésimas. Y atención, que se pone en paralelo el piloto del Megane contra el Nissan. Ha tenido que abortar la forma de coger la aspiración. Y atención, que el Megane aguanta la aspiración. A llave pichón y el Mimi en todo en uno. Luchando entre sí los pilotos. Vamos a ver si le mete el interior. Coge toda la aspiración de la trazada. De momento está teniendo el piloto de Nissan bastante paciencia. Atención, que se sale y aprovecha el Megane. Aprovecha el piloto del Megane para meterse por dentro y jugársela. Y atención, que también le mete el coche el otro piloto, Redding. Nos vamos a ir a las primeras posiciones. Una pena ya la diferencia por ese percance inicial. Vamos a verlo de nuevo porque se lo merece John. Pero está ya en la vuelta 4. Y fijaros que está a 7 segundos ya de mano. Una pena el percance porque la carrera prometía y va a tener que remontar muchísimo y ser muy competitivo, Manu, si queremos ver al líder sufriendo. Ahora mismo ya está a 6 segundos, como podemos ver. Y de momento intentando sobreponerse a ese incidente inicial que hemos podido ver en la salida, que se ha llevado por delante al piloto. Y han tenido que cambiar muchísimo sentando en pit lane. Vamos a ver el coche de Navi. Fijaros como el Audi Racer GT ya está en tercera posición. Vamos a estar atentos a la diferencia de tiempos, ya que se lleva con Vitorro 1,8. Y está intentando cazar a Manu, luchando por el podio ahora mismo Navi. Vamos a ver si lo consigue de aquí al final de la carrera. Quedan muchas vueltas, estamos ya en la vuelta 4. Y bueno, pues espectacular de momento la salida con incidente. Él no quería, por supuesto, él no quería, pero la tracción es así de pecadora. Vamos a ver si sufren las consecuencias ya hasta el final del circuito o si el gran líder, que ya le saca 7 segundos al segundo piloto, que es Manu, se mantiene invencible por la victoria aquí en Sago. Es importante de cara al Mundial de Pilotos lo que ha podido pasar. Y veremos a ver si Comisario no tiene que tomar cartas en el asunto, ya que ha sido un perjuicio tremendo para la parrilla. Vemos que la mejor diferencia está ya en 755 milésimas. Y bueno, pues vamos a ir viendo. Mientras tanto, se van acercando y se van compensando las distancias.
vemos que Hayabe está tan solo 456 milésimas del piloto. Vamos a ver el ataque. Ahí vemos cómo le mete el interior en esa curva de derecha. Fijaros, se sale de la trazada. Ha aguantado perfectamente. Y Turbelen bestión. La embestida grandiosa de Hayabe, que se ha vuelto loco. Madre mía. Hayabe, ¿dónde te has metido, Dios mío? Se recompone Iturralde, pero es que viene el pichuela y el pichón van a por él. Vamos a ver si Turbe aguanta. Pichón quiere sangre. Está intentando, no, se mete en box. Vemos que se mete en box. Nos vamos a ir a las primeras posiciones, al gran líder. Está en la vuelta 6 de las 33. Está ya 9,3 segundos, una burrería. Tiene que estar desesperado ahora mismo Manu desde su coche. Dirá, ¿pero quién me ha puesto la pierna encima para que me hagan esto en carrera? Dios mío, ¿pero quién me ha visto? ¿Quién me ha echado mal de ojo esta noche? La tracción es lo que tienen las salidas. No pasa nada, Manu. Te mandamos desde aquí mucho ánimo. Ya está, ni más ni menos que a 10 segundos del gran líder. Le ha beneficiado sin duda alguna. Y nos va a perjudicar un poco en pos del espectáculo si nadie lo remedia. Vamos a ver ese nivel competitivo de las escuderías, hincando el diente o intentándolo al menos. Ahí tenemos a Navi. Entre Navi y Manu sí hay lucha. Y además hay una lucha trepidante en torno a los 5 segundos con Manu. Pero es que viene Vitorro por detrás con 1,5. Aquí hay tomate. Vitorro va por todas. Ahí estamos viendo a ese BMW, al compañero de Nerja Racing Team, a Dani Neiro. Estamos viendo a Vitorro como intenta acercarse. Nos saluda con las luces y está intentando acercarse y plantarle cara a Navi. Ahí vemos cómo le está recortando poco a poco. Se mantiene a distancia en 1,4. Pero es que viene el gran Pichuela por detrás. Madre mía, cómo viene el Team Malar en GT. De momento mantiene esa posición, una distancia bastante cómoda, es alrededor de los 2,2. Se mantiene la distancia, ahora parece que está bajando a 1,3. ¡Atención! ¡Ha tenido un percance el BMW! ¡Lo acaba de adelantar! ¡Lo acaba de adelantar! ¡Nos vamos para arriba! Acaba de perder la posición y Pichuela adelanta una posición. Ya está cuarto. Se tiene que estar frotando las manos. Y próxima estación, el señor Navi. Vamos a ver si Vitorro se puede recuperar, porque Pichuela ya lo ha adelantado. Siguiente estación, el señor Navi, que está ahora mismo con una diferencia de 1,9 con la mejor vuelta. Fantástico los tiempos y fijaros ya cómo Gion se está alejando a los 10,9 segundos, 10,911 segundos de diferencia con respecto al señor Navi, con respecto al señor Manu, intratable de momento. UFCG y John. Madre mía, cómo está John. Espectacular. Ahí tenemos al líder de carrera de momento. Y bueno, espectacular los tiempos que está haciendo, ya que está aumentando la distancia. A pesar de haber tenido ese percance casi toda la parrilla, se mantiene la distancia, incluso la está ampliando. Esto nos perjudica a nivel de pilotaje y sobre todo para el espectador en la lucha de la primera posición. Pero lo que es la segunda, ahí tenemos a Manu y Navi se ve ya de lejos. Hay luchas en todas las posiciones, ahí estamos viendo el mapa, cómo se están acercando los pilotos. Podéis fijaros en el margen superior derecho, cómo se ve toda la posición de los pilotos en esa curva. Tomando esa gran curva larga, ese curve strain, esa curva de los caballos, esa curva de la lluvia donde están pasando varios pilotos ahora mismo. Vamos a estar atentos al Team Malar en GT. Ya que se está acercando, teniendo a 5 segundos tan solo a Navi, poco a poco le va reduciendo. Y tenemos a Vitorro bastante cómodo en esa quinta posición, teniendo a una distancia bastante prudente al señor Redding. Señor Redding está ya bajando la diferencia de tiempo y está colocado en sexta posición, muy alejado de Vitorro. Séptima posición, aquí hay tomate. Redding está luchando con CRRC
Y ya, ya vea, tan solo 800 milésimas. Está recuperando el piloto del Megane. El piloto del Renault tiene hambre. Ha cometido el error, lo sabe. Y lo quiere recuperar. Lo quiere recuperar sin duda. Vamos a ver cómo se comporta el gran piloto Ayabe, que a pesar del percance que ha tenido no da su brazo a torcer. Y ya en esta vuelta 9 de las 33 está intentando mantener la distancia con CRRC y teniendo mucho cuidado a 1,5 al gran Zeppelin. Estamos viendo al piloto de la Nissan Skoal GT3. Doblegando poco a poco en los tiempos, ya ocupando la novena plaza, y vamos viendo que se meten ya los pilotos en box. Sí, 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 se están viniendo los pilotos a box. Vamos a ver las estrategias que tan buenos momentos nos trajo la carrera pasada. Recordemos que el piloto como Fran, Ayabe y John estuvieron luchando con Manu de manera genial, aguantando, manteniendo ya la gasolina puesta en carrera para tan solo cambiar los neumáticos. Y atención, que hay un cambio de posiciones. El piloto ha adelantado al Mercedes, espectacular. El piloto Raiden del Audi Racing GT, espectacular. Raiden, como ha adelantado. Están pegados KCRRC, está pegado. El piloto del Mercedes aguanta por el exterior. Vamos a ver esa curva de derecha. Vamos a ver esa curva de Rainbow. Mantiene la trazada. Se sale. Comete un error. No aguanta la presión. Mantiene Redding la posición. Espectacular de momento la carrera. Viendo adelantamientos. Si nos vamos a las primeras posiciones. Aquí estamos viendo a Navi cómo se está recomponiendo. Pero atención que Manu no lo tiene todo hecho. Porque Navi viene por detrás. Ya se mantiene a 4,2, ha podido reducir bastante el tiempo en vuelta. Y vamos a estar muy atentos al tema del repostaje, si ya tiene gasolina y solo cambia neumáticos. ¡Atención! ¡Se la pega, se la pega, se la acaba de ver! ¡Navi se la pega en directo! En la cámara de Titanium Red, en la retransmisión de Sago. ¡Madre mía! ¡Atención a los bugs! ¡Madre mía! ¡Cuidado que tiene un accidente con el piloto! ¡Pichón se aprovecha! ¡Navi se aprovecha! Ya tiene a Pichón en tercera posición el piloto del coche naranja del Team McLaren GT. Espectacular de momento cómo ha aprovechado y cómo ha tenido el percance. No quería, por supuesto, entrando en box. Él no quería. Recapitulemos posiciones. En primera posición el genial y magnífico John. Sangándole ya 15,7. No tiene piedad este chaval. Este chaval no tiene piedad, la verdad. No tiene piedad. No tiene piedad. Espectacular. El piloto de la PS4. La noche que nos está dando en riguroso directo. Vamos a ver a Manu si no comete errores. Ya está a 16 segundos. Vamos a ver cómo sigue así. Va a entrar en box y va a tener John la carrera ganada ya. Llevamos ya 11 vueltas. Soy Titanium Red, retransmitiendo la liga de la PS4 en directo. Ya sabéis, martes de carreras de Project Car, claro que sí. No serán todas las semanas, así que os animo a seguirme, ya que el campeonato ha hecho una selección de circuitos, son 15, recordemos. Y bueno, hemos podido comprobar antes cómo iba el Mundial de Pilotos, donde Fran Rojo... Y bueno, Ayabe ahí estaban dominando junto con yo las primeras posiciones, tanto de pilotos como de escuderías. Le va a venir muy bien a los pilotos como Pichuela. Fijaros cómo no puede con Manu en este caso. Y mucha diferencia también con Vitorro ya. Sabemos que algunos han cambiado y bueno, Vitorro defendiendo la posición a 6 segundos de forma cómoda con Pichuela y con CRRC. Ahí vemos al piloto de Mercedes que ha cometido un gran error y se ha salido por el exterior. Lo ha podido adelantar el otro piloto que venía por detrás de manera espectacular y brillante y vibrante en esta noche de carreras en Sago. Este circuito de Sport Island, donde ya sabemos que las principales curvas son la de la curva de los caballos, de la esquina del caballo, y también la esquina de la lluvia como principales curvas. Un circuito muy bonito en Japón.
para el espectáculo, sin duda. Ahí vemos a Zeppelin ya en séptima posición. Recordemos que el piloto del Skull GT3 Nissan quedó en octava posición, por lo tanto ya está mejorando los tiempos para su escudería de la semana pasada. Se nota que se va recuperando mejor. Te esperamos en likes el domingo. Oído cocina. Guatamedi Consum. Zeppelin, te queremos ver en likes. ¿Ya estás recuperado? A por todas, que eres muy buen piloto y se te echa de menos en la escudería del Ferrari, en la escudería de Maranello. Querido compañero. Rojas te manda saludos en directo. Vamos a ver en novena posición. Atención, que el Megane está luchando con Redding, con Zeppelin. Vamos a ver esa lucha. Atención, qué pichón le mete por el exterior. Vamos a ver si llega a la curva. Lo adelanta, lo adelanta. Qué pedazo de adelantamiento de pichón. Espectacular la puesta en escena de este piloto. Me encanta, pichón. Enhorabuena al equipo del Team McLaren en GT. ¿Cómo ha ganado de forma espectacular esa posición? Mientras tanto, Redding se sale de la trazada. Atención, que ha cometido un error y esto le ha costado perder la posición con el piloto del Megane. Vemos ahí cómo está ya doblado algún piloto. Y bueno, de momento espectacular. Zeppelin aguantando esa séptima posición. Y allá ve. Con ese maravilloso Megane, a pesar de los tropiezos que ha tenido en la salida y los percances varios que ha tenido, ya está en sexta posición. Ya llevamos 13 vueltas de las 33, los números 3-3, Dios mío. Y bueno, pues interesante la carrera, donde por desgracia para el espectáculo, por el incidente en la salida que se ha llevado a varios pilotos, menos al primero, está ya en 16,4 de distancia. De momento no hay posibilidad, a no ser que cometa un tremendo error el piloto de John. Va a ganar la carrera. Estamos ya en la vuelta 14 para él, 13 para el resto. Si es que le dobla, si es que ya le saca una vuelta a casi todo el mundo. Y bueno, Redding está aguantando en esa octava posición, parece que está recuperando ritmo, pero atención, que el señor Pichón tiene hambre. A 900 milésimas lo tiene. Vamos a ver cómo exprime esas marchas, ese motor, esa tracción, y vamos a ver si le aguanta para mantenerse en pista. Atención, que se sale Redding. Ha tenido un error de nuevo Redding, le está jugando el subirse demasiado a los pianos, y atención, que está pegadísimo. Pichón a 600 milésimas, vamos a ver que también hay lucha, también hay lucha. Ahí podemos ver la lucha entre el Mimi Pichón y Turbe. Vamos a ver si consigue acercarse, espectacular la diferencia. Nos vamos a ir también de nuevo a la cámara de Redding, dobles adelantamientos. ¿A dónde enfocamos? Madre mía, qué espectáculo de carrera. Qué espectáculo de carrera, cómo están intentando marcarse de cerca, cogiendo el rebufo, toda la aspiración de la parte trasera, pero de momento el piloto naranja no puede con Redding. Pichón no puede de momento con Redding. Espectacular, vamos a saludar a todos los que estáis en directo. Y estamos en directo con los amigos de la PS4. Atención, que Pichón lo tiene a tiro. Vamos a ver de la cámara de Redding. Se mantiene en pista la lucha. La propuesta de estos dos grandes pilotos, como es en el caso de Redding y Pichón. Ahí vemos la trazada distinta. Uno se mete completamente en el interior, otro se va un poco al exterior cogiendo parte del piano. Vamos a ver si Redding ahora ha ampliado. Ahí tenemos a los dos pilotos. Y mientras tanto vemos a Zeppelin, al gran piloto de Skull GT3 Nissan, manteniendo la posición, agobiado. Y allá ve el piloto del reloj Velocity, manteniendo en esa sexta posición. Qué pena porque el ritmo lo tiene, ¿eh? El ritmo lo tiene y está intentando acercarse y luchar por esa quinta posición, por el CRRC y con Pichuela. Fijaros la diferencia de tiempo, sabéis mal que hay. Atención, que Manu entra en box.
Vamos a ver en qué posición sale. Y lo que decíamos, John se mantiene en pista, no tiene piedad el piloto del reloj Velocity y mantiene intacta esa posición y ya le saca 43, 43, sí, sí, espectadores, 44 segundacos que le saca ya al segundo piloto. Maravilloso el carrerón, hay que destacarlo. Como queráis, con gracia y sin gracia. Maravilloso los 50 segundos que le saca ya al segundo piloto. Una pena el incidente que hemos tenido en la salida, la que tienen prácticamente todos vuelta perdida desde la tercera vuelta. Una pena para el espectáculo en sala. Pero por otro lado estamos viendo una lucha trepidante en otras zonas de carrera. Y estamos viendo cómo están trazando varios pilotos la curva de la lluvia. Y ahora va a encaminar la recta antes de la esquina del caballo. Ahí vemos cómo traza esa gran angular de derechas. Y vamos a ver cómo vuelve otra vez a la derecha esa curva final con esa recta tan maravillosa. Y de momento estamos viendo al piloto de Ayabé, el Renault Velocity, que está a 2,2. Tiene hambre, se quiere acercar al piloto de CRRC. Sin duda alguna, una pena para el espectáculo, los problemas que ha habido en el inicio de carrera y los dos errores que ha tenido, por ejemplo, Redding en pista, saliéndose de la trazada. Ahí vemos, mientras tanto, atención, Zeppelin ya está en sexta posición y vamos a ver al líder cómo entra en box. Ahí tenemos al equipo, vamos a ver cómo hacer parada gratis, chicos, parada gratis, espectacular. Saca 44-43, vamos a ir viendo cómo se reduce esa distancia y vamos a ver desde la cámara de Vitorro si consigue plantarle cara desde lejos y hacerle un undercut literalmente al piloto Manu, que ahora mismo está en octava posición, está relegado a la octava posición, pero ha estado varias vueltas en segunda posición y está virtualmente luchando ahora mismo por ser segundo. Vemos que UFO ya está en primera posición, le han sobrado ni más ni menos que 20 segundos, estamos en la vuelta 18 y espectacular de momento la propuesta del equipo del Renault Velocity. Vamos a ver esa distancia de 11 segundos y Vitorro, una vez que entre en box, veremos a ver la lucha con el crono desde lejos que está teniendo con el gran piloto Manu, que está luchando como puede contra el crono por intentar reducir. Tiene a Redding en 1,5, recordemos, están entrando los pilotos ahora mismo en pista. Y vamos a ver las circunstancias por las que se mantienen una vez que entren todos en lo que es el pit stop. Vamos a ver la entrada en box. Ya está Ayabé. Zeppelin aprovecha la coyuntura para colocarse ya en quinta posición. Maravillosa la puesta en escena de los pilotos. Una vez que está producida la diferencia de tiempos. Mientras tanto, cuarta posición para Pichuela, manteniendo al Team Mandlar en GT de forma envidiable y encomendable. Maravillosa la posición del piloto luchando, el equipo del Mandlar en Team GT, por esa tercera posición a lo lejos. Parece que está muy alejado, pero recordemos que desde el segundo tienen que entrar a box. Vamos a ver esa parrilla virtual y vamos a ver si podemos rescatar. Maravillosa esas tomas del Mercedes, como estamos viendo. La diferencia de 7,4 con Vitorro y de 16 con Pichuela, la lucha por el tercer puesto. Vamos a ver esa segunda plaza que está luchando ya a 14 segundos tan solo. Está puesta en escena para las vueltas que quedan, ya llevamos 19. Vamos a ver la propuesta para el final hasta la 33, a ver si hay lucha o no con ese BMW intentando marcar la entrada. Vamos a ver desde lo lejos, ya se ve al otro piloto. Ahí vemos cómo el Mercedes está luchando con Pichuela a lo lejos, lo ve.
Y bueno, mientras tanto, por detrás sigue habiendo lucha. Manu está a 2 segundos. Redding está a 700 milésimas. Vamos a ver si podemos tener espectáculo. ¡Atención! Esa salida de pista. Vamos a ver si esa séptima posición de Redding no le cuesta un disgusto, ya que viene Ayaben en octava posición, intentando meterle tiempo. ¡Atención! Lucha de escuderías. Ahí vemos a Manu. Y por detrás, Reddy y Ayabe intentando marcarse el territorio. Vamos a ver desde la posición de Manu si finalmente ese 1,5 con Zeppelin y ese 1,4 con Ayabe tiene resultado en pista con un gran adelantamiento. Vamos a ver la propuesta del piloto Manu. Mientras tanto, por detrás, Ayabe tiene lucha. Acaba de adelantar. Ayabe ya es séptimo. Y Reddy aprovecha también la coyuntura. ¡Madre mía! ¿Cómo está el tema de las pit stop en pista? Recordemos que ya Manu es sexto. Espectacular de momento. ¡Atención! Pillamos la lucha con Zeppelin. ¡Le quiere quitar las pegatinas! Vamos a ver si se mete por el interior. Le coge toda la aspiración intentando cambiar la trazada para ver si se pone nervioso presionando al piloto de Nissan. Vamos a ver, Manu se mantiene y no comete ningún error, ya que parece que le deja pasar. Zeppelin le deja. Admite que es superior la trazada de Manu. Estamos ya en la vuelta 20, vuelta 21 para John. Y espectacular de momento la propuesta del piloto. Ayabe intenta quitarle las pegatinas. Se quiere quitar el disgusto de la entrada y quiere también adelantar a Zeppelin. Pero es que Redding viene desde atrás. Doble adelantamiento, me temo. Vale, mete por el interior esa curva de derechas. Ese pequeño giro de la gran curva de derechas de la lluvia. La curva de la lluvia. Vamos a ver cómo enfilan la progresión de la siguiente curva de izquierdas. El gran turné. Ahí está la curva de Ray House. Y vamos a ver esa gran rotonda que tiene que hacer ahí. Esa gran trazada, ya ve. Se mantiene y adelantado de forma espectacular tanto a Zeppelin como Redding. Vamos a irnos a esa lucha contra el crono por el pit stop del gran Manu. Gran Manu tiene posibilidad de subirse al podio. Está luchando, recordemos, desde la distancia. Vamos a ver si llega al tercer puesto de Pichuela. De momento tiene 18 segundos de diferencia Pichuela con CRRC. Y vemos los 10 segundos con Vitorro. ¿Será suficiente para conseguir el podio, Pichuela? Vamos a ver al gran líder. El líder inmutable, ya lleva 22 de las 33 vueltas. Espectacular de momento, no ha cometido un error. No ha cometido un error. Y se mantiene en pista el piloto. Buenos puntos sin duda para la escudería. Aquí tenemos al Mercedes de CRRC, que ahora mismo tiene a 27 segundos al líder. Y a Pichuela ya la saca 19. Pichuela mantiene las distancias ahora mismo, salvando con Vitorro. Pero el BMW no se rinde ante la posibilidad de un podio. Vemos el tiempo y la forma de trazar las curvas de ambos. Para ver las diferencias de las trazadas en la misma curva. Vemos al BMW, del BMW Energa Racing Team, intentando mejorar las sensaciones que la carrera pasada se pusieron. Vamos a ver, atención, que dobla su compañero y le está produciendo problemas. Ahí vemos cómo Dani Energa pierde el equilibrio del coche, le está doblando todo el mundo. Fijaros cómo se ha tenido que echar a la hierba. Y va ese coche destrozado. Impecable el comportamiento de Dani Nerja, a pesar de llevar el coche destrozado como estamos viendo. Fijaros cómo se sale, no puede aguantar el piloto. No puede aguantar y aún así no molesta a los demás. Espectacular el comportamiento en pista, súper noble de todos. Muy buena carrera por parte de todos, claro que sí. Vamos a ver el pit lane, vamos a Redding, a ver en qué posición sale. Vamos arriba. ¡Ahí sale! Hemos querido esperar a la salida de ese motor, de ese rugido, de ese Audi Racer GT.
¡Qué bonito que es el diseño de este coche! ¡Qué buen gusto tiene Redding and Company! ¡Sí, señor! Escuchemos el sonido de ese motor en directo aquí en el canal de Titanium Red, retransmitiendo la PS4 Project Car 2 en directo. Vamos a subir el micrófono del escritorio. Escuchemos y disfrutemos ese motor Audi. Qué rugidos más graves. Espectacular de momento. Y bueno, las primeras posiciones. Manu poco a poco va entrando en zona de podio, está ahora mismo quinto, acercándose al cuarto. Vamos, Pitorro, que tú puedes. Vamos a ver esa lucha y atención, que hay lucha por detrás. Fijaros, ahí tenemos a Pitorro luchando de cerca con ese Nissan. Y Manu que le sigue los talones. Ahí vemos a los doblados y vamos a ver si no molestan las diferencias que hay con respecto a Manu. Manu tiene a tiro de piedra 600 milésimas a la cuarta plaza. Vamos a estar atentos porque Manu viene con todo. Ha hecho una estrategia diferente para hacer, digamos, un undercut a lo lejos a los pilotos de Pichón y CRRC. Vamos a ver si lo consigue. Espectacular la propuesta que de momento tiene el piloto del BMW en el Jarra Thinking. Vamos a ver esa curva de derechas, esa gran angular. Y vamos a ver si ese Nissan no molesta en este caso a Pitorro. Ahora sí que va a molestar a Manu. ¡Atención! Que el Nissan va a molestar. Ahí estamos viendo. Se cubren los dos pilotos de la BMW. Y le hace una gran cobertura molestando a Manu. Manu no tiene que estar nada contento. Pero nada. Fijaros, el piloto le está cerrando el otro BMW de forma fenomenal y muy discreta. Esa posición que está luchando ahora mismo por ser cuarto. Vamos, Manu. De lejos también estamos viendo otras luchas en pista. Aquí tenemos al Team McLaren a Pichón en esa séptima fenomenal plaza. Y vemos cómo repite de momento. Le cuesta mantenerse de momento el ritmo de Zeppelin con ese old school GT3 Nissan. Aquí tenemos a Redding manteniéndose en esa novena plaza. Y recordemos que está habiendo una lucha con Manu. Luchando contra el crono. Vamos a ver, estamos ya en la vuelta 25 para el primer piloto, para ese líder indiscutible. Ahí lo vemos. A ese líder como es John. Invencible, no ha salido perjudicado en la salida y ha tenido una diferencia de tiempo maravillosa. Con respecto a lo demás, ya le saca 35 segundos. Podría entrar ya, incluso, hacer una parada para llevarse una vuelta rápida. Es maravilloso el comportamiento de este gran piloto. Muy limpio, que semana tras semana nos está dando espectáculo. Aquí tenemos a CRRC luchando con John, pero no puede. Ya le saca 35 segundos y tiene a Pichuela en esa tercera plaza. Vamos a ver al piloto que está intentando mantenerse a raya a los 7 segundos de Pitorro. Y Manu no puede. Manu está quinto. Una pena la lucha que está teniendo. Pero no puede. Manu no puede ahora mismo con Pitorro. Se muestra intratable el equipo del BMW en el Jarra Thinking. Y de momento, espectacular la carrera de esta noche. Tan solo quedan ya 8 vueltas. Y ahí vemos al pobre de Manu, que después del incidente que ha tenido, está luchando contra los elementos. Fijaros la posición que está cogiendo ahora mismo. Ese enlace de la curva de esa gran angular. Vamos a ver esa doble curva. Curva de los caballos, de la esquina de los caballos. El Hotsback Corner. Ahí estamos viendo cómo enfila esa doble rush, esa subida.
Y bueno, pues seguimos viendo a los pilotos a destacar. Vamos a ver a Pichón, que al final está manteniéndose en esa posición intermedia de séptima posición, teniendo a Yabé bastante alejado, teniendo a Zeppelin a tan solo 14 puntos. Mientras tanto, en la novena posición, un Redding que ha tenido problemas esta noche, tiene muy lejos al piloto Redding, saca 26 segundos, tiene la zona tranquila, esa novena posición, pero le queda también lejos de momento si no comete ningún error. Zeppelin tiene asegurada esa octava plaza, donde repetiría la plaza de la semana pasada. Vamos a ver si se puede mantener en pista el piloto. Y está a 6,3, está reduciendo la ventaja de forma considerable con respecto a Zeppelin. Atención, que hay carrera. Hay carrera y lucha entre Redding y Zeppelin. Está a 6 segundos, bajando poco a poco la distancia de los circuitos. Circuito, recordemos que tiene 2,2 de distancia. Este circuito de Spa-Francorchamps-Sago. Mantienen las distancias y no volvemos a ver a las primeras posiciones. Y atención, justo a tiempo. Manu tiene a tiro de piedra, 300 milésimas a Vitor Roo. Parece que me lo he olido. Parece que aquí se huele, que hay tomate, que hay mandanga. Madre mía, Manu, cómo se está acercando peligrosamente, cogiendo toda la aspiración, intentando luchar por esa cuarta plaza. Vamos a ver si consigue mantener el piloto Manu a raya el equipo Acura Racing Team, que de momento iba primero en constructores. Vamos a ver después de esta carrera cómo quedaría. Estar atentos en redes sociales porque se publicarán pronto fotos de la carrera en cuanto terminen. La retransmisión oficial se entregará a comisarios que podrán evaluar todos los daños de ese incidente inicial, que sin duda nos ha vetado de tanto espectáculo, teniendo a John una considerable ventaja, siendo el único piloto que no ha sido perjudicado en la salida. Una pena para el espectáculo, pero ahí vemos cómo Manu está luchando contra los elementos. Ahí tenemos al piloto del BMW Energa Racing Team. Vamos a ver si el piloto de Málaga consigue, Vitor Roo, mantenerse en pie. Esa cuarta plaza maravillosa. Pichón de momento se mantiene en podio, teniendo a 21 a CRRC. Y a Vitor Roo por detrás a 5,9. Estamos en la vuelta 28-29 para John, 28 para el resto. Saca bastante diferencia el piloto, espectacular, 40 segundos ya al segundo. Ahí estamos viendo a un merecido CRRC, que a pesar del percance inicial ha remontado con ese Mercedes PSCRC. Y bueno, espectacular la remontada que ha hecho. También es verdad que a Manu le ha perjudicado varios errores que se han cometido por ahí, y hemos visto la salida también de Redding. Le preguntaremos sin duda alguna luego a la hora de ser las entrevistas. Y nos vamos al líder. ¡Atención! El líder doblando al tercero. No digo nada. No digo nada. El líder doblando al tercero, señores. Ahí está doblando a Manu, que está en quinta posición, y al cuarto que está detrás. ¡Madre mía! Alucinante, vamos a ver si no tiene percance. Vamos a ver. Ahí le deja pasar. Pero Manu no, no. Manu quiere aprovechar. Atención, Manu, de forma inteligente. Se ha colocado en cuarta posición al retirarse Vitor Roo para dejar pasar al doblado, en este caso al líder de la carrera, que es John. No se da por aludido. Y Manu saca su coraje y su raza para intentar que no lo doble el líder. Que estamos en la vuelta 29, para el líder la 30. Está intentando doblar al cuarto piloto, señores. Espectacular. Y el cuarto que dice que no.
Manu intenta mantenerse la trazada, tiene ritmo Manu, pero no puede luchar contra los elementos. Atención, el pasote que le va a intentar meter, se mete por el interior Manu. Dice, si me quieres doblar, hazlo como los machotes, por fuera, por el exterior. Vamos a ver, esa curva de derecha se pone en paralelo. Ahora sí, ha doblado al cuarto piloto. Espectacular, John, intratable. Madre mía, el nivelazo del piloto. Ahí vemos cómo ha tenido una penalización. Fijaros al margen derecho, el margen inferior. Como estamos viendo las incidencias de Iturbe, de Navi. La fuente de carrera nos dice toda la información de sanciones, ya que lo tenemos todo activado. Vamos a ver la cámara de Vitorro. Se ha tenido que quedar un poco frío al ver cómo lo doblaban. Y mientras tanto, el segundo piloto CRRC tiene ya, fijaros, a John a 43 segundos. ¡Qué nivelazo de John! Esto va a haber que entrevistar con paciencia para que nos cuente su secreto. Si es el Colacao, ¿o qué es lo que toma este hombre por las mañanas para desayunar? Dios mío, yo quiero ser como él. Madre mía, qué nivel de pilotaje. Atención, también doblando el Mercedes a los pilotos en riguroso directo. Y espectacular. Vamos a ver la lucha por el séptima posición. Ese pichón que de momento mantiene a raya a Zeppelin, que de momento repite posición octavo. Y vamos a ver qué Reddy le quiere comer. Le coge la aspiración, vamos a ver esa curva de derechas, ahora la gran curva angular, vamos a ver si le puede meter ahí en la curva de la lluvia, le puede meter ahí el coche a Zeppelin. Le coge la aspiración, vamos a ver si cambia, intenta engañarlo, se mete por el interior Redding, vamos a ver el riguroso directo, ahí vemos que de momento Zeppelin se protege, a ver si no se sale de la trazada, vamos a ver desde la cámara de Zeppelin para poder ver a los dos pilotos correctamente. Y nos vamos a ir a la cámara de Redding para poder ver el ángulo de ambos coches en pista. De momento no puede. Zeppelin dice, aquí no puedes pasar, chaval. Vamos a ver si Redding saca la raza que lleva dentro. Le consigue meter por el interior el coche. Vamos a ver, parece que le coge el rebufo. Ahora el Audi tira más. Se nota que le está recortando. Fijaros cómo le coge la aspiración. Ahora ha dicho, me meto por el interior. ¡Bravísimo el piloto Redding en directo! ¡Bravísimo en esa curva de la lluvia! ¡Cómo le ha metido el coche espectacular! De momento aguanta atrasada, pero Redding quiere guerra. Zeppelin no se aguanta. Zeppelin no se quiere resistir y le quiere hincar el diente de nuevo. Esa lucha por la octava posición. Toda lucha es bonita. Toda lucha es bonita, no solo el podio. También un octavo puesto puede ser interesante aquí en las carreras de la PS4 de Project Cars 2. Maravilloso el adelantamiento que finalmente parece que tiene Zeppelin. Nos vamos a la zona de llave. Vemos al piloto del reloj Belustin. Y de momento bastante tranquilo, ya que tiene a 24,5 y a 19,4 al siguiente piloto. Aquí también tiene a Manu a 4. Atención, Manu se ha podido colocar ya a sentar en esa cuarta posición. Pero es que tiene a Pichuela para las tres últimas vueltas. A falta de una vuelta, perdón, tiene a 2,7 y recortándole. Viene rápido, Manu. Viene hecho un toro, hecho un fiera. Sabía que tenía la carrera ahí y ha estado tejiendo la telaraña de estrategia para luchar en las últimas vueltas por ese podio. A 2,2 está ya, vamos a ver, a 1,9, va bajando, Manu tiene hambre, tiene mejores neumáticos y vamos a estar muy atentos a la cámara de pichón. Puede Manu llegar, vamos a ver, carrera completada y hasta aquí la carrera, ha ganado el gran maravilloso John. Al que le damos desde aquí, desde cabina, enhorabuena. Y bueno, pues le saca una eternidad. Vamos a fijarnos en CRRC. Con esa segunda posición, ese Mercedes.
Y bueno, pues maravillosa la carrera y vamos a ver si esa lucha de pichón con Manu ya han terminado la carrera. Una pena, porque estaba a 1,7. Y bueno, vamos a estar atentos al tema de las sanciones por si Manu, que de momento está cuarto, puede coger la posición número 3. Carrera completada de forma espectacular. Podio para John, para CRRC y para Pichuela. ¿Quién le iba a decir al piloto que iba a conseguir este podio? Ahí tenemos a los ganadores. Espectacular. En Sportsland Sago. Estas 33 carreras que se me han pasado rapidísimas. Y bueno, espectacular. Vamos a guardar la repetición. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a continuar. Esto ha sido todo en la carrera de hoy. De 33 vueltas al circuito de Japón de Sagou. Enhorabuena a todos. Ahí vemos la vuelta rápida que también pertenece al equipo de reloj Velostin. Vemos concretamente la zona de podio tanto de Mercedes como del Renault Velostin como de Pichuela. Bravísimo. Mejor el momento en la red de pilotos. De acuerdo, pues le damos. Y bueno, pues espectacular. Ahí tenemos cómo han quedado las posiciones. Y aquí tenemos por equipos cómo Relos Velastin se mantiene en primera posición. Segundo para Matcha Team. Tercero para el Mercedes. Cuarta posición. Fijaros cómo ha bajado a la cuarta posición Acura. Nerja está en quinta posición. Audi Racer sexta. Old School GT3 Nissan séptima y cerrando el Ferrari Racing Team. Tenemos la lista de pilotos donde ahora mismo ya John está con 25 puntos que ha conseguido en la carrera de hoy. Veremos a ver las posiciones finales una vez que se le sumen a los resultados de la carrera anterior. Espectacular. Y bueno, pues ya vamos viendo un poco el nivel general de los pilotos. Vemos que John está primero, seguido de Fran Rojo en segunda posición. Tercera posición para el encomiable Manu, que no ha podido por segunda semana consecutiva, pero ha plantado cara hasta el final. CRRC, Vitor Roque, quinta posición. Ayabella va sexto, séptimo Pichuela, octavo Barredín, noveno Zeppelin, décimo Navi, 11 Barón Posi, 12 Pichón, 13 Danineiro, Iturbe, 14, 15 Surgame, 16 el Mimi. Por equipos, el Relous Velostin ahora mismo ya tiene 76 puntos. Espectacular de momento el equipo, seguido de cerca, fijaros, a tan solo 2 puntos al que era líder de constructores hasta esta carrera, que era Cura Racing Team. Ha perdido la posición de líder de constructores con tan solo 2 puntos de diferencia. Y es encomiable la diferencia que están teniendo. Ya en tercera posición con 40 puntos, perdón, tenemos a los Mercedes y el Audi Racing GT con 38 puntos. Quinta posición para el Match Team Van Laren. Y en sexta posición para el BMW Nerja Racing Team. Séptimo para Old School GT3 Nissan. Y cerrando el grupo de escuderías de constructores al Ferrari Racing Team. Pues esto ha sido todo. Ya hemos visto cómo queda tanto en pilotos como constructores. Con ese John intratable seguido de cerca por Fran Rojo y por Manu. Y nos veremos en el siguiente circuito. Vamos a saludar a todos los que estamos en directo. Gracias a todos los que me estáis viendo y los que estáis apoyando a la PS4 en esta carrera de hoy. Ya sabéis que no van a ser todos los martes, sino que son 15 circuitos este campeonato organizado en su primera edición por la PS4. Y bueno, pues me voy a despedir aquí dando las gracias a todos los que nos habéis visto. Gracias a todos los que nos habéis apoyado y espero que os haya gustado la retransmisión. Soy Titanium Red, poniendo el punto y final, ya que hoy tengo que irme porque tengo que trabajar mañana. Y dar la enhorabuena a esos grandes pilotos.
y un carrerón por parte de todos, excelente. Sabemos que el incidente inicial ha perjudicado a casi toda la parrilla menos a John. Por supuesto que sabemos que ha sido sin querer, por supuesto que no hay intención ninguna de romper una carrera de esta manera, ya lo sabemos. Y nada, pues ha sido todo por hoy. Buenas noches, Titanium Red al habla, terminando la retransmisión de Project Car 2 en Sugo. Un besazo para todos y hasta la próxima.